Informamos a la opinión pública que el día 28 de mayo de 2021 en la ciudad de Manizales se presentaron manifestaciones, algunas pacíficas que exaltamos, pero otros comportamientos irregulares que afectaron la convivencia en el sector del céntrico de la ciudad, por lo que fue necesario utilizar la fuerza en procedimientos policiales técnicos y controlados que permitieron mantener orden y control en la ciudad. Durante esta actividad policial fueron capturadas una persona que quemó, está señalado de haber quemado la motocicleta de la policía, que fue públicamente conocido el incidente, pero también dos menores aprehendidos que portaban artefactos peligrosos denominados monotop. Seguimos firmes, atentos a mantener el orden y el control de la ciudad y agradecemos el buen comportamiento de los ciudadanos que salen a manifestarse públicamente de manera pacífica. Tenemos derecho a manifestarnos de manera pública y pacífica. Recomendarles no permitir que sean utilizados como vehículo o medio en donde se infiltran personas que van con malas intenciones, con artefactos explosivos, con elementos para hacer daño a la ciudad. No posibilitar ese tipo de actividad. Recuerden que la policía siempre está atenta para resguardar y garantizar su derecho a la manifestación pública pacífica.